Hola, hola, ¿qué tal? El Axe aquí, en este que sería la última parte de este juego llamada Kaima. Como pudieron ver en los anteriores videos, ya sacamos lo que son tres finales, si no mal recuerdo. El primero, el final malo. El segundo fue el final neutro. Y el tercero, el final verdadero. Por ahí creo que nos hace falta el final secreto. Y el final normal. Bueno, vamos a averiguarlo. Es continuar. Ah, ok. Bueno, si no mal recuerdo, vamos a ir rápido, Si no mal recuerdo, yo aquí, por ejemplo, maldición, hay demasiados de ustedes. Luchar contra esos cosas fue un error. Si no quiero morir, solo me quedé ahí por ese camino. Si no mal recuerdo, aquí hay un game over, ¿verdad? Miren, peleo contra una de estas cosas. Monstruo como el mundo amenaza tu existencia. Tenemos muy poca vida y no tenemos objetos, entonces aquí... aquí, nomás de entrada es un game over, ¿no? El mundo está condenado. Game over. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer diferente es... esta partida de la ley. Es... no hablarle a la chica. Vámonos. Parece que voy a estar a salvo por un tiempo, siempre y cuando no vuelva por ese camino. Luchar contra los monstruos de frente no fue bueno, así que nuevo plan: encontrar lo que está causando todo esto y destruirlo. Eso ya lo hemos leído, ¿no? Y también lo de este muchacho. Yo voy a tenerlo, dama. Tú corre a un lugar seguro. Usted, de acuerdo, no dejes que te maten. No hay necesidad de preocuparse por mí. Es el deber de un hombre proteger a las chicas. Si es así, entonces no voy a sentirme mal cuando mueras. Sí, eso ya lo hemos visto. También esto, ¿no? Ya, príncipe Vido, tranquilízate, en serio, lo siento. Suspiro. Ya lo verán al final. Ok. La chica. Ok. Los hermanos fue abajo, ¿no? Entonces vámonos por arriba. La chica fantasma que me encanta. Porque... ¿por qué hay un alma flotando alrededor? ¿Perdiste tu cuerpo? Esos monstruos se lo comieron, así que escapé. Corrí, volé, lo que sea. Es bastante trágico lo que está pasando. Si quieres unir fuerzas y darle una paliza a las personas responsables de todo esto. No, gracias. Las almas como yo no pueden afectar al mundo físico. La mayoría de las personas simplemente me ignoran en realidad. Probablemente porque es tan miserable. Ojo. Ah, entonces podemos hacer otro aliado. ¿Qué tal esta chica? No sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Bueno, no te quedes ahí sentada, es peligroso. Elige una dirección y corre. No puedo elegir, no puedo decidir. Entonces supongo que tú también te dejaremos atrás. Buena suerte. Esta chica no. Parece que no se van a ir a los nuestros. Vamos por acá, ¿eh? Y aquí están estas dos chicas, ¿no? La chica fantasma. Está ocupado comiendo el centro, pero no puedo resolver luchar sola. Oh. Es donde quiera que mires, ellos vienen de todas las direcciones. Como si fueran todos. Como si todos vienen acercándose a nosotros. Putos monstruos que aparecen por todas partes y nadie está haciendo una mierda de aspecto. Ah, no puedo pelear si no tengo a él. Pues cómo es que acaba este juego. Oh. Ah, lo sabía. Ah. Ah. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí está. ¿Ah? La tapa está demasiado pesada como por poder levantarlo por mi cuenta. ¿Es en serio? ¿En esa chica no podemos agarrar eso? Llegará a extenderse esto, alguien, por favor, no te preocupes en ello. Se comieron todo hasta que ya no habían ni de dónde pararse. Jajaja, un callejón de salida. Sí, de hecho es un lugar sin salida. Quiero volar ese esqueleto de ahí. Pensé que iba a estar salvo aquí, pero no, detente. Ah,
Si yo pude averiguar cómo llegar hasta aquí, obviamente también los monstruos. Pues sí. Da un cofre, pues obviamente. Bien destino, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Si llego yo solo, ¿qué va a pasar? Bajemos. Vamos a correr un poco. Para acá. Vamos directamente contra Príncipe Vido. Llegamos. ¿También has venido a matarme? Eso depende, si te mato los monstruos se detendrán y el mundo se salvará. Sí, aunque no lo recomiendo. Si Caimán es devorado, yo no creo que pueda seguir existiendo, así que tengo que parar esto. Muy bien, espero que no puedas escuchar la razón. No puedo permitir que nadie más vaya allá, perdóname. Oh, se me hace que aquí Vido nos va a vencer porque no tenemos nada de vida, ¿verdad? Atacar, atacar, atacar. A lo mejor era con los hermanos. El mundo está condenado. Game over. Sí. Ok, vámonos rápido. Nuevo juego. Debemos sobrevivir. Que habló con la chica. Oye, levántate, esas cosas van a devorarte. ¿Me escuchaste? Ah, mierda, ya vienen. Y hay que hablarle otra vez. De acuerdo, chica amargada, ven conmigo. Y ya, bajarla del brazo. Por cierto, mi nombre es Erina, ¿cuál es el tuyo? Si no quieres decirlo por ti misma, tengo otra manera de averiguarlo. Ya, vemos el menú. Ok. No eres muy habladora, pero ven conmigo. Final, normal. Esto ya lo presenciamos, ¿no? Vido, en serio. Vido acaba con él, y fin. Quiero sacar el final normal, creo que es solo... Por cierto, voy a agarrar unos ítems que aquí me hicieron falta. Este es para protegerse. Y el otro... A ver si me dejan agarrarlo. Yo creo que sí. Y ayúdame, por fin. Ok. Armadura invencible. Oh, tipo armadura. Armadura invencible. ¡Chin! Ah, invisible. Aunque sí da bastantísimo de... O sea, sí da muchísima defensa. Y vamos a ponerle un... Ok. ¿Podría rotarlo? Rotémoslo. Eso también no me hace otra resistencia. Oh, oh. Oh, oh. No tengo curar. Ay, a ver si le cura primero. Porque si no, ya estuviera muerto. Ah, nivel 2 y nivel 2. Ahora el monstruo está bien muerto, ustedes dos han sido salvados. Toma, como muestra de gratitud. Vido, lo voy a matar por lo que hizo. Bueno, entonces nos dieron la muestra de gratitud. Habilidad, Lily. Curar. Ok. ¿Qué pasa si volvemos con esta chica? Oye, vi cómo comenzó con su monstruo. Oye, me parece tan genial, pero tú sigue adelante. Pues sí. Ok. Y nos van a enfrentar dos monstruos, ¿no? ¿No? Si bajo con los hermanos, esta Illy va a ser nuestra amiga y por lo tanto no matar a Vido. Entonces tenemos que llegar así. Aquí lo vamos a guardar. Illy, me temí que vendrías aquí. Oh, el príncipe y tú se conocen. Así que esto es un rencor personal. Creo que no podría enfrentarle sola. Así que traje a alguien más conmigo que también quiere detenerle.
aunque yo era la que dirigía el camino. Si me dejas explicarte. No es necesario explicarme. ¿Cómo es que eres un monstruo de mierda? Eso ya lo sé, te voy a matar por lo que hiciste con ella. Veo que no te importa la razón, comprensible. No me voy a contener. Yo solo quiero evitar que Kaima sea devorado. Supongo que yo tampoco debería contenerme. Ok, no nos contengamos nadie. Seamos unos violentos. Atacar. Y atacar. Ay. He hecho todo lo posible. No importa lo que piensen. Tengo que ver a través de esto. Si solo lo hubiera visto antes, aún así tal vez he ido demasiado lejos. Voy a saltar mi castillo. Cállate y muere. Es matona. Atacar. Ya. Lo acabamos. Serena y Illy ganaron. Nada más. Nadie será asesinado por ti nunca más. Los monstruos se fueron. Supongo que nuestra misión se ha completado. Qué extraño, él está muerto, pero no me siento mejor. Pues no. Deberías sentirte bien. Hemos derrotado al malvado príncipe y todo eso. La escucho llamándome. ¿Ah? ¿A dónde vas? ¿Es él? Sabía que vendrías. Gracias por liberarme de sello, mi hermano. El príncipe realmente selló a la princesa. Esperen, para ser hermanos realmente no se parecen en nada. Es él, estás viva, estás bien. Sí, aquí estoy. No debería entrometerme en esta acomodada reunión. Serina saliendo de escena. Todos los monstruos han desaparecido ahora. Kaima realmente ha sido salvado. Mi trabajo aquí está hecho. ¿Qué deberá hacer esta chica ahora? Mi familia se ha ido junto con la mitad del mundo. Al no tener nada para hacer, siento una sensación extraña. ¿Sensación extraña o un vacío? Es así como se llama. Vacío y sin rumbo. Bueno, al menos me puedo relajar. Digo, son demonios, ¿no? Se supone que les les vale un poco todo. Final normal. ¿No se puede continuar? Pues, si uno no le habla a la chica, pues no hay manera, ¿verdad? A ver si me acerco por acá, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sabía! Sabía que había algo aquí. Era por el otro lado. ¿Hola? Oh, no estás muerta, solo congelada. Esto es un poco escalofriante. ¿Qué? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? Vine de el otro lado del mundo, soy Serina. Como sea que hayas llegado aquí. No puedo permitir que liberes del sello a ese. Oh, no estoy interesada en nada de eso, solo estoy tratando de sobrevivir. Tú podrías serme utilidad. Serina, ¿no? Permitiré que vivas y me ayudas a mantener sellada a la princesa Cel. Uy. Claro, si eso significa no morir, pues creo que las mismas son las dos. Bueno, claro. Suena bien para mí. Le estás haciendo un favor al mundo, incluso si nadie más parece comprenderlo. Ahora no voy a tener que luchar solo esta batalla. Final secreto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado este gameplay de Kaiman. Por favor, suscríbanse para ver más gameplays en español. Voy a estar tratando de subir al menos uno por semana. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.